Estoy muy seguro que no tienes activada esta opción en tu Instagram. Veamos cuál es. Lo primero que nosotros debemos hacer para poder tener mensajes automáticos en nuestro Instagram es tener un perfil de creador o de empresa. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente nos vamos al lado derecho superior y le damos en configuración. Aquí la idea es que tengamos una cuenta de creador o de empresa. Les voy a mostrar cómo podemos pasar una cuenta normal a una cuenta de creador o de empresa. Nos vamos igualmente a configuración, cuenta y le damos en cambiar a cuenta profesional. Aquí le damos continuar, él nos explica un poco de qué se tratan este tipo de cuentas. Le damos continuar y seleccionamos nuestra categoría. En este caso voy a poner creador de videos. Le doy listo. Muy importante que seleccionen creador, ya que en la cuenta de empresa, igualmente si son empresa, pueden seleccionar esta opción. Pero en la cuenta de empresa hay opciones como la música. No nos deja Instagram utilizar música o canciones que provengan de un artista o tengan derechos de autor. A diferencia de la cuenta de creador, que no tiene problema con las canciones en especial, que es la opción más relevante en este caso. Le damos siguiente y él nos muestra un poco de qué se trata esta cuenta. Inspírate, amplía tu público y exhibe tu marca. Le damos cerrar. Y aquí ya tenemos nuestra cuenta de creador. Después de esto, vamos a activar los mensajes automáticos. El segundo paso que debemos hacer para activar los mensajes automáticos en nuestro Instagram es irnos a nuestro perfil, le damos en las tres líneas del lado derecho superior y le damos en configuración. Aquí le damos en creador. Hay varias opciones. La opción que necesitamos es la cuarta, que dice sugerencias de respuesta. La idea es que la tengamos activada. Ya les explico por qué. Luego le damos en respuestas guardadas. La idea es que pongamos aquí todas esas preguntas que los clientes nos hacen frecuentemente. Con esta opción la podemos responder. ¿Cómo hacemos? Le damos nueva respuesta guardada, ponemos un activador. Un activador es cualquier letra o número para que esa respuesta nos aparezca. Podemos poner la letra O o cualquier letra, no importa. Y aquí pones el mensaje. Nuestro horario es el siguiente, nuestro sitio web es el siguiente, a continuación puedes reservar tu cita, a continuación puedes ver nuestros productos, a continuación puedes ver nuestro catálogo, estos son los términos y condiciones, con esto puedes adquirir tu asesoría, cualquier mensaje, todos esos mensajes que nos preguntan los clientes todo el tiempo. Aquí lo activamos. Vamos a poner un mensaje aleatorio. Este es nuestro horario. Y lo completan. Ya miran cuál es ese mensaje y le dan guardar. ¿Cómo utilizamos esa opción? Simplemente nos vamos a cualquier chat, ponemos el activador y nos va a aparecer el mensaje. Simplemente lo enviamos. Le damos al mensaje y se envía automáticamente. Esta es una opción. Ya vamos a tocar otra todavía mejor. Nos vamos igualmente a configuración, creador. Aquí ya activamos las sugerencias de respuestas y las respuestas guardadas. Después de ello vamos a la opción que dice preguntas frecuentes. Estas sí van a ser automáticas 100%. La idea es que lo tengamos activado. Listo. Muy importante. Si ya lo tenemos activado. Adicional a esto, Instagram nos da cuatro sugerencias de preguntas. ¿Qué me pone aquí en este caso? ¿En qué tipo de servicios te especializas? ¿Ofreces citas presenciales? ¿Dónde se encuentran tus oficinas? ¿Cuál es tu horario comercial? Nos dan cuatro opciones como sugerencia. Depende de tu negocio. Esto varía. Listo. Yo aquí lo puedo modificar, no importa. Digamos, selecciono esta opción y puedo cambiarlo. Digamos, yo tengo un producto estrella, yo tengo un servicio estrella y quiero que las personas me pregunten sobre ese servicio o ese producto como prioridad, el primer mensaje que les aparezca allí. Hola, estoy interesado en tu servicio y pones el nombre. Hola, estoy interesado en tu producto. Hola, me gustaría saber tu horario. Hola, me gustaría saber tu ubicación. Hola, me gustaría conocer tu catálogo. Hola, me gustaría conocer tu sitio web. No importa. Aquí puedes poner cualquier pregunta. A ver, estás más enfocando al cliente hacia ese lugar que queremos. Para que adquieran nuestro servicio, para que adquieran nuestra asesoría, para que nos visiten. Este es muy importante. Este es más importante aún que las respuestas rápidas, ya que este les va a aparecer como primer contacto siempre que nos vayan a escribir por primera vez.
Así que el primer contacto con el cliente es muy importante. Así que miren muy bien cuáles son esos productos ganadores que van a poner aquí, cuáles son esos servicios ganadores que van a poner aquí. Después de ello, simplemente modificamos la pregunta. Voy a poner como ejemplo, respondiendo esta pregunta, ¿en qué tipo de servicios te especializas? Yo voy a poner aquí, marketing digital. Guardar. Modifico una por una, puedo hacer hasta 4 opciones. ¿Ofreces citas presenciales? Yo lo modifico. Pongo, sí, claro. Si quieres reservar tu cita, a continuación lo puedes hacer. Puedo modificar esta pregunta. Quiero ver tu catálogo. Quiero ver tus productos. Quiero ver tus servicios. Sí, claro, en el siguiente link lo puedes hacer. ¿Cuál es tu horario? Este es nuestro horario. Ya vamos a activar esta opción. Vamos a dejar como ejemplo. Sí, claro, listo. Ya activé 2 opciones. Vamos a ver cómo funciona esto. Yo voy a escribir a mi cuenta desde otro Instagram. Me voy a mi perfil y le doy mensaje. Aquí nos aparecen esas opciones que nosotros modificamos. ¿Qué pasa? Le estamos marcando un camino al cliente para que vea cuáles son esas opciones que nosotros le ofrecemos. Por eso es muy importante utilizar estas opciones y que sean muy bien enfocadas. Entonces, si yo le doy aquí en la primera opción, de una aparece el mensaje automático. Por eso es muy chévere esta opción, así que deben activarla. Ahora les voy a enseñar otra opción mucho más útil. Esta les va a volar la cabeza literalmente, ya que desde allí podemos configurar esas respuestas automáticas y muchas más opciones. El tercer paso para instalar respuestas automáticas en tu Instagram y en tu Facebook es irnos a la App Store o la Play Store e instalamos Business Suite. Buscas en la App Store o la Play Store Business Suite. Está de por aquí, la descargan y ponen los datos. Allí les piden su cuenta de Facebook y su contraseña. Después de ello, abrimos la aplicación. Aquí nos van a aparecer la cuenta de Facebook e Instagram. Muy importante que tengan esta aplicación, ya que más adelante la vamos a utilizar para muchas opciones que tenemos con esta herramienta. Le damos en las 3 líneas de la parte inferior derecha y le damos en configuración, respuestas automáticas. Ojo, esta es mucho más útil, mucho más pro, literalmente. Aquí tenemos más opciones y podemos activar directamente las de Instagram y las de Facebook. ¿Qué tenemos? Respuestas instantáneas. Ese primer contacto con nuestro cliente que nos escribe por primera vez. Le damos en respuestas instantáneas. Ya miramos si lo activamos en Messenger, que es el chat que pertenece a Facebook e Instagram. Listo. Hola, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Recibimos tu mensaje y agradecemos tu interés. Adicional a esto, nosotros podemos poner más información. Este es el siguiente horario. Pones el horario. Estas son nuestras tarifas. Pones tus tarifas. A continuación, puedes ir a nuestro sitio web. Pones el link de tu sitio web. A continuación, puedes ver nuestro catálogo, nuestra ubicación, quiénes somos. Es un mensaje, la idea es que no sea tampoco muy largo, pero muy puntual y dirigiendo al cliente hacia un lugar, para que cuando la persona recibe este mensaje automático tenga varias opciones a realizar y no se aburra, o sea, sienta que de una le respondiste y pueda realizar una acción. Va y ve tu catálogo, va y mira dónde estás ubicado, va y ve tu sitio web, mira tu horario, tus tarifas. Entonces él se va a sentir atendido rápido, esa respuesta va a ser instantánea. Y le damos guardar, listo. Ya lo activamos y le damos guardar. Ahora, tenemos el mensaje automático. Este es muy importante y va enlazado con el horario de atención, ya que este mensaje automático les va a llegar a las personas que nos escriban fuera del horario de atención, que vamos a definir a continuación. Recibimos tu mensaje, pero en este momento no podemos responder. Gracias por ponerte en contacto con nosotros. Y defines aquí abajo tu zona horaria, que si esté correctamente. Y le damos guardar. Tenemos una tercera opción que dice solicitud recibida. ¿Qué pasa? Cuando ese cliente quiere comprar
un producto y listo, quiero comprarlo. Hola, recibimos tu solicitud y agradecemos tu interés en trabajar con nosotros. O sea, es como armar un embudo, una fase de pasos que el cliente va a ir recorriendo para que tengamos respuestas automáticas. Adicional a eso, podemos adjuntar un archivo, una imagen, un video y un botón. Gracias por tu interés en nuestro servicio. En el siguiente botón puedes adquirir tus productos, nuestros productos. Digamos, yo puedo modificar esta opción dando un ejemplo como el siguiente. Adjuntamos una imagen como de gracias por tu interés en nuestros productos. A continuación, dándole en el botón, puedes adquirirlo. Le damos a agregar botón. Ponemos el link de nuestro sitio web, de nuestro catálogo, del producto en sí. Podemos modificar. Es hacer recorrer a los clientes una fase, un embudo de ventas. Y activamos el botón, le ponemos el nombre al botón. Toca aquí, adquirir tu producto, llamar, contactar, ver ubicación, reservar cita, no importa. Aquí hay muchas opciones. Y ponemos el link aquí. La siguiente opción que tenemos es preguntas frecuentes. Igualmente podemos activarla en Messenger e Instagram. Aquí nos dan las cuatro respuestas que ya teníamos activadas en nuestro Instagram y podemos agregar 5 en Messenger. Igualmente hacemos la misma tarea, esas preguntas que queremos que los clientes nos hagan por primera vez. Muy importante que esas preguntas frecuentes tengan una finalidad, un objetivo. Estas son las preguntas que le van a aparecer al cliente en el chat como automáticas para que ellos mismos tomen una decisión. Quiero saber tu horario. Quiero reservar citas. Quiero ver tu catálogo. Quiero comprar tu producto. Quiero adquirir tu curso. Hay muchas opciones. La idea es configurarlas en orden de prioridad e importancia. Después de esto le damos guardar y ya quedan configuradas esas preguntas en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. Adicional a esto tenemos información de contacto. Esta sí solo la podemos configurar en Messenger. Podemos agregar el mensaje, ponemos aquí el mensaje, nombre, teléfono, dirección, correo electrónico, cuenta de pago. Este es como un dato de contacto, como una tarjeta de presentación. Esos datos importantes. También le podemos agregar un botón. Tenemos que ser creativos con estas opciones que nos da. Si yo tengo un dato de contacto, pongo toda mi información, puedo agregar un botón con el link de mi teléfono para que me llame inmediatamente. Ya depende de tu negocio, tu empresa, emprendimiento, marca, lo que sea. Jueguen muy bien con estas opciones, ya que nos pueden servir de mucha ayuda para automatizar mucho los procesos y hacer que los clientes pasen por ese embudo de ventas o por ese proceso que nosotros queremos que ellos vayan. Así que en esta opción los datos de contacto y podemos activar la opción de llamar inmediatamente, de ir al WhatsApp y escribirnos. Así que jueguen mucho con estas opciones, ya que son cruciales para la conversación con el cliente. Para que sea automático, muy rápido, nosotros ya tenemos la respuesta lista, ya tenemos el mensaje listo, ya tenemos esa pregunta frecuente lista, ya tenemos nuestro contacto, nuestra ubicación. Ya vamos a tocar un poquito estos otros puntos. Ubicación. Digamos, yo tengo un negocio, puedo optimizar el mensaje. Nos encontramos ubicados en la dirección tal, 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 tal. Pones la dirección. Adicional a eso, puedo agregar una foto, la foto de la empresa por fuera. Adicional a eso, puedo agregar un botón. Pongo el link de Google Maps de mi empresa en Google. Si todavía no tienes tu empresa en Google, por aquí les dejo una opción para que aprendan a posicionar su empresa en Google de primera. Listo, ponemos ese link y le agregamos el botón. ¿Cómo llegar? Hicimos que el cliente tenga dos opciones fáciles. Vamos dirigiendo al cliente para que vaya a nuestro negocio, para que cumpla esa misión que nosotros queremos que él haga. Por eso deben jugarse muy bien, lo reitero, qué opciones van a activar y tratar de optimizarlas, de usarlas al máximo. Horario. Igualmente, podemos agregar el mensaje, este es nuestro horario, adjuntan una foto del horario de atención o solo una foto y un botón por si desean comunicarse. Les dejo esta opción a su criterio. Miren cómo la van a configurar. Otra opción que tenemos aquí muy chévere, recordatorio de cita. Ojo, esta opción solo se enviará
a los clientes que hacen reserva en Facebook. Hay opciones en Facebook e Instagram donde ellos nos facilitan aplicaciones para que los clientes puedan reservar su cita. Si utilizamos estas aplicaciones, Facebook les envía un recordatorio de la cita. Luego les puedo hablar un poquito más a fondo sobre esas aplicaciones. Comenten aquí abajo si quieren que haga este video. Y por último, tenemos dos opciones de seguimiento. Para esas personas que ya compraron nuestro producto, nuestro servicio, ya finalizaron la compra. La primera opción es página recomendada. Gracias por recomendar, pones el nombre de la empresa. Gracias por visitar nuestra tienda. Gracias por comprar nuestros productos. Nos alegra que hayas tenido una experiencia positiva. Se me ocurrió una idea aquí. Por haber comprado por primera vez con nosotros, tienes un descuento del tanto por ciento para tu próxima compra. Hacemos que el cliente compre dos veces. Y pones el link de tu WhatsApp con el descuento. Te vas a WhatLink, creas el link y al darle la persona allí, con una respuesta automática también, he adquirido un bono de descuento para mi segunda compra. Quiero adquirirla. Y ya tú le respondes automática. También en WhatsApp pueden hacer estas opciones. Así que por aquí les dejo ese video para que también lo activen en WhatsApp y crean un sistema muy rápido. Es optimizarle el tiempo a los clientes y a ustedes mismos. Y por el contrario, tenemos la opción de página no recomendada. Lamentamos que hayas tenido una experiencia negativa. La activan también aquí en Messenger. Y podemos poner aquí, sentimos mucho que tu experiencia haya sido negativa, pero queremos reivindicarnos contigo. Queremos que adquieras nuestro producto 100% gratuito, ya que tuviste una experiencia negativa. Ingresa el siguiente link. Hacemos lo mismo. Hacemos que ese cliente, a pesar de la experiencia negativa que tuvo con nuestro negocio, podamos reivindicarnos con él. Utilicen estas opciones, se los recomiendo. Es indispensable ahora en cualquier negocio para que el tiempo sea muy óptimo, para que el cliente ahorre tiempo y nosotros ahorremos tiempo, para que la experiencia del cliente sea mejor, se sientan más amenos, más rápido, va a ser la respuesta, van a estar mejor asesorados. Y van a dirigirse a la compra, que es el punto donde nosotros queremos que ellos lleguen mucho más rápido. Muy importante que tengamos estas opciones, pero de nada sirve si tenemos estas opciones activadas y no tenemos un flujo de personas muy amplio. O sea, muchas personas llegando a nuestros chats, escribiéndonos, interesados en nuestro producto o servicio. Así que aquí abajo hay un link, espero todavía esté disponible. Si ya no está disponible es porque llegaste muy tarde y los cupos se agotaron, son cupos limitados, donde les vamos a enseñar cómo pueden dirigir todos los días a su Instagram o a su WhatsApp clientes 100% calificados, interesados en su producto o servicio, locos por comprarte tu producto o servicio, por visitar tu negocio, lo que sea que necesites. Así que entra ahora mismo y no te quedes por fuera. No olvides darle like al video, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos la otra semana. Gracias chicos por estar aquí y por ver estos videos. No saben lo mucho que me satisface ver que ustedes están consumiendo este contenido y lo están aplicando. Que están dando lo mejor de ustedes para que sus negocios pasen a otro nivel. Bueno, los quiero.